Un corc és un insecte que en la naturalesa participa activament en la descomposició de la fusta morta, transformant-la i creant així nutrients que ajuden a tancar el cicle de la vida. De la mort ve de nou la vida, no? Si ho portem al terreny humà, un corc pot ser un perill, és un enemic molt clar, que de manera silenciosa pot arribar a destrossar l'estructura d'una casa, no? Vam partir d'aquesta idea de la dualitat i també ens va portar a un lloc molt, molt inconscient i molt personal, no? Com un individu pot tenir al cap un corc representat en una idea, un sentiment o un lligam, no? Que estigui treballant-lo per dins, i com aquesta idea o aquest sentiment pot ajudar a que aquesta persona faci un viatge o un camí transformador, o com al revés, com pot deixar aquesta persona encallada amb aquest cercle que no es tanca, no? Amb aquest peix que es mossega la cua. Llavors també ens ressonava molt l'idea de fer un reflexe entre aquesta dualitat de pensaments i d'accions, no? I fer un mirall entre la relació de l'humà i la terra, no? Com a vegades es poden beneficiar i com altres vegades es poden claríssimament perjudicar. Sí, i per atraer aquestes idees al escenari, nos basamos en el lenguaje del circo y de la danza, y investigamos sobre los movimientos de los insectos y de los animales, y como técnicas de circo utilizamos la cuerda volante, la cuerda lisa, y también hemos construido una red que representa una tela araña que utilizamos como elemento circense y que también es parte de la escenografía que durante el espectáculo se va transformando esa escenografía. Y que también para nosotros la transformación era algo muy importante dentro de ese espectáculo, cómo se transforma tanto la escenografía como nos transformamos nosotros mismos. También para nosotros era muy importante la representación de diferentes dimensiones, porque nos imaginamos, por ejemplo, una habitación donde estamos sentados en una habitación, pero también hay a lo mejor una araña, ¿no? Viviendo en su tela araña y que están en el mismo espacio-tiempo, pero están viviendo en unas dimensiones muy diferentes. Y a través de las luces y también a través de la música queríamos representar esas diferentes dimensiones. Va entrar una dramaturga ajudant-nos i va ser molt maco perquè ens va ordenar tota aquesta escriptura, tant al paper com a l'escenari, però ens la va ordenar des d'un lloc molt inconscient, no? Amb uns exercicis molt de treure-ho de l'inconscient i això ens va agradar molt, no? Perquè ho fa més real per nosaltres. I també aquest aspecte del treball sobre el subconscient nos interesa mucho dentro de la obra y que también nos interesa mucho al compartirlo con el público, todas esas reflexiones que hemos tenido. Como que teníamos ganas de crear una reflexión conjunta con el público sobre estas dualidades de la vida, sobre este misterio de la vida, sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros individuos, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, i d'aquesta capacitat de transformació individual i col·lectiva.